A ver, ¿qué culpa tengo yo? Decídmelo. Lo único que quería era que Ipek me dijera que me quiere. Te castigará unos 6 meses por esto. ¿Yo también merezco un castigo por querer vivir mi relación delante de todos? Deberías agradecerle no haberte condenado a muerte. ¿A quién le estás poniendo mensajes? ¿Qué, a quién le pongo mensajes? Me ha escrito mi madre y le estoy contestando. A mi madre, le estoy diciendo que no sé a qué hora volveré. Son todas iguales. Adoptan una actitud, hacen preguntas, pero cuando hay amor de por medio, todo se complica. Fijaos en Ken. Me pide de repente que le diga que le quiero. Como si me pidiera una canción en un bar. Parece una broma. La verdad es que todos son muy diferentes. Murat debería ser domador de leones y no dirigir una empresa. Es muy cabezota y se pasa el día desafiándome. Está creando problemas de la nada. Pasamos 2 días estupendos y ahora vuelve a crear problemas. Odio pelearme con él. Se ofende sin parar. Parecemos 2 niños y yo tengo la culpa de todo. Sádico. Seguro que me acusa de ser un sádico. Pero él cree que no tiene la culpa de nada. Desde ahora no pienso dar ni un paso atrás. Te estoy viendo muy seguro, Murat. No, fue Hayat quien lo dijo. Dijo eso. Dime, ¿qué culpa tengo? ¿Qué he hecho yo mal? Yo soy la mujer y se ofende él. De verdad, lo estoy pasando muy mal. Y nos acusan de sembrar el caos. Y les encanta sembrar el caos. Estoy muerto de hambre. Voy a comer algo. ¿Os apuntáis? Yo siempre tengo hambre, ya lo sabes, hermano. Yo estoy lleno con todas las palabras que me he tragado. Tú sabrás. Oh. Tengo una idea que puede resolver todos tus problemas. Pero necesito a alguien. ¿Ashley? Dime. Ashley, ¿podrías ponerlo en silencio? Es que me estás sacando de quicio. Lo siento mucho. Os juro que no es el mío. O es el tuyo o es el mío. ¡Ah! ¡El mío! ¡Murat! ¡Murat me envía un mensaje! ¿Y qué te dice? ¿Podríamos hablar de nuestro problema cenando? Seguro que nada podrá vencernos si estamos juntos, mi amor. Ha puesto mi amor. ¿Habéis oído, mi amor? No es demasiado. Lo de mi amor no es muy propio de tu hermano. Oye, no te preocupes. Es una estrategia, siempre funciona. Piensa que somos los ayudantes de mi hermano. Dice que vale. ¿Es mi teléfono el que tienes en la mano? Buenas noticias. No te centres en el método, sino en los resultados. ¿Qué pasa? Hayat acepta tu invitación. ¿La ha aceptado? Pero, ¿qué invitación es esa? ¿Ves? Le estabas acusando sin ningún motivo. Sí. Al final resulta que es un hombre maduro. Quiere hablar conmigo. Ah, me ha llamado mi amor. No pierdas el control. No olvides lo que hemos hablado. Kerem está llamando de nuevo. ¿Por qué narices me llama? Será mejor que vea qué quiere. Sí. Ay, ay, mi amor.